pues ahí está Cristian el Pelones Las, el orgullo de Pachuca Hidalgo. Se viene esta presentación. Cristian Islas contra Miguel Juárez. Ya la gente empieza a entrar en calor, Rodrigo. Ya son las últimas 4 contiendas. Esperamos demasiado de ellas, ¿no? Sin lugar a dudas, será una gran pelea entre el Pelón Islas y este muchacho que evidentemente hoy quiere hacer las cosas bien, Miguel Juárez. Vamos por 4 asaltos en el peso super gallo. El Pelón Islas, que viene desde Pachuca Hidalgo, el orgullo de Pachuca de Soto, el hombre que ha hecho que el boxeo en el estado de Hidalgo de nueva cuenta figure, pero enfrente tiene un Miguel Juárez que es sumamente incómodo. Este Miguel Juárez es un gran boxeador, así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Sí, sin duda alguna, este Cristian Islas, que es presentado en este instante, viene de una derrota dolorosísima, Rodrigo, que muchas veces creo que de las derrotas se aprende, sí, más que de las victorias. Esa caída ante José Sánchez Rivera sucumbió a Cristian el Pelón Islas, que de condiciones le sobran a Cristian. Y vamos a escuchar a Rafa Saldaña. Ahí está. Chocan los guantes Miguel Juárez y el Pelón Islas. Vamos a ver si puede levantar la mano Cristian. Ya decíamos, el orgullo de Pachuca Hidalgo, y nos vamos con este primer episodio. Cristian Islas enfrentando a Miguel Juárez. Santiago, que va hacia el frente, que no escatime en los primeros instantes. Ahí está la serie de combinaciones del Pelón Islas, sabiendo que tiene mayor alcance que Miguel y que lo tiene que aprovechar. Por eso, en el terreno corto, Miguel querrá ir con todo. Bastante aguerrido Miguel Juárez. Santiago, ahora golpeando con la zurda al Pelón, que defensivamente se quita correctamente los embates del de calzoncillo rojo. La gente empieza a prenderse. Ahí está el 1-2 de Cristian Islas, que aguanta a Miguel Juárez. Santiago, se mueve de manera correcta el Pelón, y ahí está con la izquierda, impactando en el rostro de Miguel Juárez. Y muchas veces esos golpes, Rodrigo, son los que te dan la confianza para ir hacia el frente. Inició muy bien Miguel Juárez, Santiago, pero el Pelón Islas, con un par de movimientos interesantes y 2 derechazos, le puso las cartas sobre la mesa y un poco de calma también a la contienda. Salió como un polvorín relampagueante este que es Miguel Juárez, Santiago, y el Pelón Islas se empezó a preocupar ciertamente, porque no esperaba este tenor de contienda desde que sonó la campana. El Pelón tiene que sacarle muchísimos dividendos, a que es más alto, tiene mayor alcance y sabemos de sus condiciones, pero enfrente este Miguel Juárez, Santiago, es una máquina de dar golpes, siempre va, y en la persecución le puede traer también dividendos al hombre del calzoncillo rojo con vivos en plateado. Sin duda alguna, y el Pelón Islas duda de soltar la mano derecha completamente sobre Juárez. Y ahí está Juárez, que ahora va hacia el frente y con la izquierda alcanza a sobarle la mejilla al Pelón Islas, que también sabe contragolpear de manera importante. Cae el protector bucal de Cristian, se hace un lavado. Y ya Rafa Saldaña le dice: hay que poner la mandíbula más dura para que se evite esto. Miguel Juárez con la izquierda, tratando de ir por él, y ahora con la derecha
en las zonas blandas. Un rival complicado el que tiene hoy enfrente el Pelón Islas. Un rival corrioso, un rival que quiere y necesita llevarse el triunfo, y sobre todo contra alguien de la envergadura de Cristian el Pelón Islas. Hay un cabezazo. El ímpetu de Miguel Juárez provoca que Cristian el Pelón Islas vaya hacia atrás y obviamente se duela. Y sobre todo, Rodrigo, el club de fans no le ha gustado nada ese cabezazo, ¿eh? Sonó la campana, cada quien a su esquina. Muy buen primer asalto por parte de Miguel Juárez Santiago. El Pelón Isla supo responder cuando tenía que hacerlo, también ahí con un par de impactos interesantes, y esto nos ha dejado un segundo asalto sumamente calientito. Un segundo asalto en donde el Pelón ya sabe de la intensidad y de la peligrosidad que tiene su rival, en este caso Miguel Juárez Santiago. Y Santiago igualmente entiende que el Pelón Islas no es una perita en dulce, que tiene muy buena pegada. Y será un asalto simplemente extraordinario para que no se desprenda de nuestras pantallas. Saludos a toda la gente que está siguiendo la transmisión. Estamos en vivo y en directo para todo el planeta Tierra. Transmisión multiplataforma, redes sociales. Estamos también en televisión. A todos ustedes, muchas gracias. Ya viene también a continuación Coto Vidales, Jackie Calvo y el turno archi recontra super mega estelar. Francisco Vargas y Guillermo Ávila. Suena la campana, arriba los guantes, vámonos. Veremos si sale con la misma intensidad Miguel Juárez Santiago o el Pelón Islas le baja también un poco a las revoluciones. El Pelón dice, pues si quieres velocidad, pues te la voy a otorgar, ¿cómo de que no? El Pelón tiene una muy buena mano derecha y esa la tiene que seguir aprovechando como ya lo hizo en su momento. Juárez Santiago, mientras tanto, va, no estaciona sobre las sogas, inteligentemente sale por piernas el Pelón Islas, que sabe que el peor error sería quedarse estático, hay que estarse moviendo. Inclusive desde la esquina le decían, me empieza a danzar, paséate por todo el rombo de batalla, no te quedes parado, porque esto le va a complicar a Juárez Santiago justamente lo que pueda ir haciendo durante este segundo asalto. Se va de bruces con el volado de mano izquierda, le repite la dosis Juárez Santiago, ahora busca las zonas blandas, responde el Pelón Islas, el de Pachuca Hidalgo también hace su labor. Gran contienda, gran pleito, dos asaltos que han sido sumamente frenéticos, relampagueantes, con gran intención por parte de ambos púgiles, cuando ya observo líquido vital en el rostro del Pelón Islas, que le otorgaban combo de impactos en la zona hepática, y después sale rebotado el propio Islas, tras esta gran combinación de Miguel Juárez Santiago, que salió a darlo todo, Jesús. Sin duda alguna, los golpes de poder los está tirando Miguel Juárez. Le hace daño al Pelón Islas y sobre todo no le hace bien entrar al toma y daca. Este terreno no es el que le conviene al Pelón. El terreno corto le beneficia completamente a Juárez. Otra vez cae el protector bucal. Habla del nerviosismo en el cual Cristian se encuentra. Está haciendo una contienda bastante complicada para él. Y sobre todo, porque es un auténtico demonio Miguel Juárez, ese rojo le queda bien, ¿eh? Sí, y ya te decía, ya hay líquido vital, ya hay sangre sobre el Pelón Islas, que es lo que mencionabas, es que ha abierto mucho la pelea, se vuelve a caer el protector. Le van a bajar un punto. Sí, le van a llamar la atención, ya era hora, desafortunadamente. Y es que es la tercera ocasión que ocurre, Jesús. Sí, 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 necesario. Necesario porque tres veces le sucede a Cristian Islas. Sabemos que está recibiendo el castigo, bien lo dices. Hay sangre ya, hay hemorragia nasal sobre el de Pachuca Hidalgo. Y bueno, ahora respondiendo Cristian también. Pero también estos son los escenarios en donde tiene que salir cuidado, porque se está tambaleando el Pelón Islas. Allá va en estos momentos este que es Miguel Juárez Santiago, que está encendido de manera brutal. Quiere terminar la contienda. El Pelón también se faja y dice, conmigo no vas a poder. Se encendió el cerro, señoras y señores. Se alborotó el panal. Allá va Juárez. Responde el Pelón, pero lo rebotan. Lo lleva sobre las hojas. Puede ser el momento indicado para Juárez Santiago, que
hecho una pelea simplemente sublime, extraordinaria, mayúscula, genial, impresionante. El pelón está en problemas, tambalea el de Pachuca Hidalgo. Se encienden las alertas, suenan las alarmas, señoras y señores. Al mismo tiempo que también suena la alerta. Últimos 10 segundos de este asalto que ha sido verdaderamente espectacular. Suena la campana, se termina. ¡Qué manera de tener esta pelea por parte de Miguel Juárez Santiago! El pelón Islas lo resistió, pero sabe que está en problemas. Sí, incluso lo tenemos aquí cerquita en la esquina. Cristian no está bien, está completamente desconcertado. Ya se acerca Rafa Saldaña a pedirle de la manera más atenta que no suelte el protector bucal, porque si de por sí la contienda es difícil, podría estar pareja. Los puntos que te quiten pueden ser fundamentales en el último momento. Lo de Miguel Juárez y enfrentarse a alguien como Cristian Islas, que no perdamos de vista, sigue siendo un muchacho de 18 años, en crecimiento, buscando obviamente su sueño, con grandes condiciones. Pero de repente te enfrentas a Miguel, que tiene 28 años, que te saca 10 años, que tiene mucho más colmillo, pues obviamente no es nada sencillo. ¡Ya estamos en el tercer episodio! Miguel Juárez quiere ir con todo como de lugar. Ya Saldaña lo separa, tomando con calma. Veo ya no a un Miguel Juárez tan tirado hacia el frente. Probablemente el cansancio ha provocado que ya no sea el mismo ritmo frenético que tuvo desde el primer segundo en el primer episodio. Y ahí está la combinación. ¡Cuidado! Rafa Saldaña le dice: no lo empujes. A la gente no le gusta. La esquina de Juárez está que no los calienta ni el sol. Y definitivamente, híjole, la gente creo que ya tiene un claro favorito, Rodrigo. Sí, me parece que todo se está cargando sobre Miguel Juárez Santiago en estos momentos. El pelón Islas está en predicamentos, aunque todavía tiene también estamina para sacar ahí algunas combinaciones, pero lo de Juárez es simplemente fenomenal, no se ha cansado. Parece que se había guardado, se volvió a caer el protector en estos momentos, pero metió un par de uppers todavía Miguel Juárez Santiago sobre el pelón Islas. Y esto va a hacer que vuelva a hervir el centro cívico de Catepec. Es difícil, Rodrigo, porque Cristian no quiere dejar ni un segundo de competir. Pero la presión que le ha manejado Juárez hoy ha sido impresionante. Ha sido sin duda alguna un hombre con ambición como Miguel Juárez, que sabe que el favorito era Cristian Islas y se quiere lucir, y lo está haciendo y está dando una cátedra de ambición. No voy a dar nombres, pero en esta función al menos vimos dos peleadores sin lo que tiene Miguel Juárez: ganas, hambre de llegar arriba. Efectivamente, y ese poderío que también se combina con lo que bien mostrabas y lo que bien mencionabas, y que Miguel Juárez Santiago lo ha reflejado muy bien en el rombo de batalla. Del otro lado, el pelón resistiendo como tal, como un roble absoluto, porque los bombazos no han sido sencillos y todavía le alcanza para meter algunos. Pero vea usted cómo Miguel Juárez Santiago también no baja en ningún momento la intensidad. Ha sido una muy buena pelea, una contienda interesante en un tome y daca, en donde me atrevo a decir que inclusive conforme han ido subiendo los rounds, hemos visto a Miguel Juárez cada vez mejor. Sí, sin duda alguna, Miguel Juárez y Cristian el Pelón Islas están entregados. Buscan, quieren llevarse el triunfo. Ha habido batallas épicas en la historia del boxeo. Nunca nada está escrito. Mientras se tenga dos pugilistas enfrentándose y haya tiempo, no hay nada absolutamente escrito. Vemos la esquina de Miguel Juárez, obviamente cansado. Y vemos la de Cristian, obviamente
golpeado porque no ha sido una pelea fácil. Pero vemos a Miguel Juárez ya muy cansado, Rodrigo, ¿eh? Esta imagen que nos está mostrando nuestros compañeros de producción demuestra que no ha sido una contienda sencilla para Juárez. Y probablemente el cuarto round, quien tenga el fondo físico más importante puede llevarse la contienda. Sonó la campana. ¡Arriba los guantes! ¡Vámonos, señoras y señores! ¡Qué pelea! ¡Qué espectáculo! ¡Qué gran contienda la que estamos viendo! Esto es Silva Boxing Promotions. Allá va Juárez. El Pelón Islas resiste. Es un round de vida o muerte para ambos. Vea usted, no les importa recibir. Lo que quieren es repartir. Se están dando con todo. El Pelón Islas ha salido a fajarse. Del otro lado, Miguel Juárez hace lo propio y le responde. Son dos guerreros del cuadrilátero. Son dos boxeadores que lo han otorgado todo, que no se guardaron absolutamente nada, y la gente les ha correspondido con el aplauso, con ese reconocimiento. Viene sobre las zonas blandas, remata arriba con la izquierda Miguel Juárez. En estos momentos el Pelón Islas, ¿de dónde saca fuerzas? No lo sé, pero sigue de pie, mantiene la vertical, aunque también se lleva un castigo verdaderamente mayúsculo, mano izquierda, y ya se ha dividido el centro cívico de Catepec. Jesús, está muy cansado Miguel. ¿Podría Cristian, el Pelón Islas, aprovecharlo? Darle la vuelta a la tortilla. Tiene con qué, tiene el poder, tiene el fondo físico. Uy. Vamos a ver si no aquí se termina, ¿eh? ¡Qué golpe de mano derecha por parte de Miguel Juárez! ¡Que le tatuó todo! ¡El Pelón Islas responde de manera fenomenal! ¡Ojo, porque cualquiera puede caer! ¡Qué pelea! ¡Qué grandes guerreros! ¡Estirpe absoluta, señoras y señores! Vea usted a Juárez, observe al Pelón Islas cómo se brindan al máximo. ¡Siguen los impactos! ¡Buena derecha del Pelón Islas! ¡Trata de responder Juárez! ¡Creí que iba a caer cualquiera de los dos! ¡Se tambalea el Pelón Islas! ¡Las sogas apenas le resisten! ¡Apenas lo sostienen, Jesús! ¡Mira nada más! ¡El Pelón Islas saca la zurda! ¡Pero Juárez le responde! ¡Está un golpe, Rodrigo! ¡Está un golpe, Cristian! ¡Y está un golpe, Miguel! ¡Está el momento cumbre de esta contienda! ¡Cualquiera lo puede ganar! Otra vez tatúa la mano izquierda Miguel Juárez. Le responde el Pelón Islas con la mano derecha en forma de volado. Juárez en el centro del tapiz. La gente le grita Juárez. Otro sector también apoya al Pelón Islas. ¡Qué pelea que estamos viendo solo a través de estas pantallas! Esto es Silva Boxing Promotions. Va sobre las hojas ahora el Pelón Islas. Se les agota la estamina como también se agota el tiempo. Vea usted. Le vuelve a rematar la mano derecha. El Pelón Islas saca fuerzas de flaqueza. Nos adentramos a los últimos segundos. Es una sucursal del manicomio Ecatepec. Suena la alerta, se va a terminar. No les importa recibir, quieren repartir. El Pelón dice venga, dale con todo. En el Tomidaka, uno, dos. Cerca está Miguel, suena la campana. Se terminó la pelea. Espectáculo de grados superlativos. ¡Qué combate que hemos vivido, Jesús! ¡Qué combate! Gracias, carajo, a Cristian Islas, a Miguel Juárez Santiago, porque nos han regalado la piel de gallina. La emoción del boxeo se acaba de vivir hoy, aquí en el Centro Cívico de San Cristóbal, Ecatepec, en el Estado de México. Yo no sé quién gane. Yo no sé quién al final vaya a terminar con las papeletas. Pero los dos se merecen el aplauso, el grito al unísono. Cuando terminó la contienda, Rodrigo, se vibraba. Esto es el boxeo. Esto. Vemos la repetición. Como dos hombres que el corazón los mantenía de pie. Nada más. El cuerpo ya no les daba. Y lo que nos han regalado este cuarto episodio está para enmarcarlo y ponerlo en la sala. Hoy me parece que de un lado Juárez nos ha demostrado que sus años, que la lona recorrida, bien han valido la pena. Y del otro lado, el Pelón Islas ha dejado muy en claro, que tiene churas, que tiene valor, que tiene fundamentos y que con trabajo, con perseverancia,
puede generar una gran carrera profesional el hombre de Pachuca. Mi reconocimiento para ambos. ¡Qué pelea, qué guerra que nos han regalado! Vamos a ver el resultado oficial. Un aplauso es el que recibe todo el equipo, tanto de Islas como de Juárez. Es 37-38. Decisión unánime para el ganador de esta contienda. Miguel Juárez se la ha llevado. Y ahí te va, Rodrigo. El punto menos del protector bucal le dio el triunfo a Miguel Juárez. Qué lástima, ¿no? Porque si no, puede haber sido un empate. Y estaríamos platicando de una revancha inmediata. Ojo, y quiero que esto se escuche con la mayor sensatez, y que cuando el pelón también vea la función, cuando su equipo de trabajo también nos escuche, lo analicen como debe ser. Hoy el pelón ganó perdiendo. Sí. Hoy me parece que esta pelea le va a ayudar muchísimo a este chamaco. Esta pelea hoy le ha demostrado para lo que está hecho, la madera que tiene como boxeador. El resultado sí duele, cala, pero tendría que quedar en segundo plano, porque ante el espectáculo que nos ha ofrecido, por muy temprano que sea, hoy me parece que se ha ganado ese respeto y ha hecho clic con la afición. Del otro lado, lo de Miguel Juárez Santiago es simplemente extraordinario, plausible. Es un hombre que tiene una valentía gigantesca, que tiene una gran pegada y que hoy se lleva un resultado a ley, hoy se lleva un resultado justo, y que también ojalá que lo empiecen a voltear a ver, Jesús, porque este hombre, Miguel Juárez Santiago, es un gran boxeador. Sí, lo de Miguel Juárez hoy tiene que dormir como alguien que ha hecho algo maravilloso en este cuadrilátero del Centro Cívico de Catepec. Y el pelón Islas tendrá que dormir tranquilo, porque a sus 18 años nos ha demostrado que quiere, que tiene hambre de ser un gran boxeador, y que con el trabajo, Rodrigo, no con otra cosa, con el trabajo del día a día lo va a lograr. Felicidades a Cristian Islas y felicidades a Miguel Juárez Santiago. Ya en unos momentos más vamos a ir con el Coto Vidales enfrentando a Gustavo Garibay. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con el Coto Vidales Vitaminas Garibay, aquí desde el Centro Cívico de San Cristóbal de Catepec de Morelos, en el Estado de México.